que dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que hable mal de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas. Fabi, ¿cómo estás? Yo siempre estoy bien. A veces me toman por sorpresa, pero yo siempre estoy bien. Buenos días. Yo aquí lista como buenas tardes y buenas noches. ¿Viste, viste? ¿Por cómo componerse aquí? Para decir, bueno, no hay horario. No importa que sea en la mañana, en la tarde, además, en la noche. Buenas, buenas, diría Mónica. Usted sí nos puede ver a muchas horas, porque aquí a través de Expresa TV salimos en distintos horarios, aunque nuestro horario oficial es el lunes las a las 4. De la tarde. Salimos en otros y también si usted un día en la noche dice, ¿qué haré? Pues agarra YouTube y nos busca en Diálogos entre Iguanas y nos va a encontrar. Exacto, ahí puede ver también en Spotify por si va manejando. El podcast en Spotify. Exacto, para que no se distraiga Spotify de audio. Hay de todo. Así es. Y en Facebook para enterarse de todos los chismes de las iguanas. Así es, oficialmente bienvenida, bienvenido a Diálogos entre Iguanas. Y pues hoy también con un programa interesante para todos y nuestro invitado que nos va a presentar nuestra compañerita. Ahora sí que me agarraron en curva. Oye, pero nada más me presentaron a mí. A Daniel en lo que yo abro esto. ¿Tú quién eres? Yo soy Elena Guinaga, muchas gracias por recibirnos en su hogar. ¿Y de qué lado está nuestra iguana? Mona, me escribe en las redes sociales. Aquí dirán, pensamos que habíamos agarrado a Fabi en curva. No, a la que agarraron en curva fue a mí, porque no tengo aquí mi texto adecuado, pero me presento y siguen mis compañeras. Mona Mezquita, con un gusto de saludarlos esta tarde nuevamente. Así es. Y bueno, pues Mona nos va a leer parte de la trayectoria de nuestro invitado el día de hoy. Con ese tema que les decíamos, también les va a interesar. Porque sí, a todos nos debe interesar. Así es, porque algo que se nos hace tan común como es hablar y también tiene su ciencia y también no todos hablan. Exacto. Hasta los 6 años y resulta ser que no todos hablaban bien o ese rollo que ya nos... Pero el lenguaje justamente, al igual que los otros programas que vimos, tiene que ver con un desarrollo cognitivo. Tiene que ver con una madurez y tiene que ver con una capacidad. No todos tenemos habilidades de utilizar un lenguaje claro, preciso, abierto, expresivo, inteligente. Ni de expresarse. Ni de expresarse. Hablan a distinta edad, ¿no? Hay hablar que a distinta edad, pronunciación diferente, el volumen, problema que el no tono. Tienen mis compañeros. Es correcto. Sí, aquí en esa parte somos sanas. Somos sanas. Por eso están aquí las No, iguanas, pero fíjate, ¿verdad? Cuando yo era una infanta, yo sufría mucho con mi papá. No. Pobrecita, porque yo hablo muy rápido. Ay, no cierto, no. Sí, será. ¿Qué opina el público? ¿Qué opina el público? Hasta que entré a la universidad y la licenciada Esther Sanginés me puso a leer con el lápiz en la boca, literal, y a leer el periódico en voz alta, como que se me fue bajando un poquito el ritmo. Ajá, el hablar muy rápido, el acelere, sí. Y la a manejar adicción, la respiración con el habla, porque hablaba tan rápido que al último... Ajá. Sí. Hasta el aire se te iba. Sí, sí tiene que ver. Y es muy importante hasta para relacionarnos en la vida profesional y social. Sí, así lo vamos a conocer hasta de origen. Les presento a Daniel González, bienvenido. Gracias. A la sala. Aplausos. Daniel. A la sala de las iguanas. Bueno, Daniel es egresado de la Normal del Estado de Querétaro. En él, bueno, no digo años, ¿verdad? ¿Para qué? Porque luego hacemos cuentas. Dice, licenciado en Educación Especial, especialidad en Trastornos del Lenguaje y la Audición, fíjate, que también tiene que ver. 19 años de servicio en la educación pública, actualmente trabaja en el Centro de Atención Múltiple CAM, Helen Keller, de Educación Especial. 4 años trabajando en el Centro de Investigación Psicológica y Educativa de la Facultad de Psicología de la UAC, aquí con los vecinos en Querétaro. Más de 3 años trabajando en la IAP con terapias gratuitas para pacientes con labio y paladar fisurado. Actualmente trabaja en el Centro Médico OLAR, ¿así se llama? OLAR.
con valoraciones en niños con retraso en el lenguaje antes de los 3 años de vida. Participa en pláticas y conferencias con temas relacionados a los trastornos del lenguaje. Y bueno, también tiene investigaciones sobre el desarrollo del lenguaje, la cognición en los niños con síndrome de Down durante los 3 primeros años de vida en el estado de Querétaro. Y bueno, vamos a conocer en dónde más, bueno, de dónde viene, por qué se dedica a esto y para qué nos sirve y con qué se come todo así junto. Bienvenido, Daniel. Gracias, Daniel. Hola. Terapeuta gracias. De lenguaje, así es como se te diría lo que tú haces. Sí, lo que hago, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. A las 3, creo que faltó Ivonne, ¿verdad? Sigue bueno, con la cola parchada. Que se le cae la cola casa, seguido. ¿No? Te extraño, ajá, amiga. Bueno, pues fíjate que efectivamente tengo cerca de 19 años trabajando para el servicio público, digamos por el turno matutino, pero por la tarde trabajo en un consultorio particular, en un centro médico, pero durante algunos años trabajé en la UAC, en el centro de investigación, okay, y ahí salió la parte de revisar y la pasión, qué es lo que pasa dentro de los 3 primeros años de vida en los chiquititos. Ajá. Surge de la necesidad de una investigación que se da aquí en Querétaro hace 20 y tantos años, más de 25 años, pero realmente el proyecto tiene origen más de 30 años, ¿no? Claro. Eso es un área que no está muy investigada, sin embargo, en aquel entonces yo trabajaba con mi doctora Dana Jackson, lamentablemente falleció, pero me dejó un gran conocimiento. Y me dejó esta línea de trabajo a la cual yo estoy llevando ahora, ¿sí? ¿Por qué tenemos que estudiar el lenguaje si se supone que, decíamos, es como lo más natural? Pues como que uno ya nace hablando cuando te enseñas. Nacemos y ya empezamos a aprender a hablar y de repente pues hay terapia de lenguaje. Ah, es como la idea, no es un mito, simplemente cuando uno habla, dice, pues es fácil, es fácil, pero qué tan fácil puede ser para el resto, ¿no? O para ese porcentaje que tiene cierta dificultad. Bueno, dices, bueno, es fácil hablar. Bueno, yo te pregunto, hazme un discurso en japonés. No, pues sí. Entonces ya empezamos a... Ahora sí que no está en chino, ahora está en japonés. Ajá, entonces, hablemos en cuestiones de una lengua italiana. Entonces, o sea, tu mente empieza a registrar, empieza a buscar en toda esa parte del área del lenguaje si tiene cierto vocabulario. No es como un ejercicio que podríamos hacer. Ya. Sin embargo, que influye mucho principalmente el contexto en el que estás, ¿sí? Okay. El contexto me refiero principalmente el de la casa, el siguiente es la escuela, los amigos, algo que salió en las investigaciones y es muy importante, la condición educativa de los papás, ¿sí? Y la otra es la condición económica. Okay. Por supuesto que cambia la competencia y la actuación lingüística de los niños, por supuesto que cambia. Okay. No es un término de discriminar a nadie, sin embargo, las investigaciones lo dicen. Un niño que es hijo, hablando de un estándar normal, un hijo de, no sé, de la gente que se dedica a la parte obrera, y a un hijo de unos doctores que viajan frecuentemente, que están en el club. O que utilizan una mayor cantidad de vocabulario, a lo mejor. Es un efecto directamente de la casa, pero los diferentes contextos influyen para que el chico desarrolle la parte de la actuación y de la competencia lingüística. Es muy importante. ¿Sería lo que ahora llaman la epigenética? Diríamos que sí, sin embargo, lo más importante es reconocer, por ejemplo, hablas inglés, digamos, tienes cierta actuación, pero la competencia no la tienes porque no es tu lengua natural, no es tu lengua materna. Okay. A lo mejor vas, te encuentras con un chico y tienes ese intercambio de palabras, pero es una actuación simplemente, no hay una competencia profunda. Claro. Ajá, entonces, realmente tenemos que ser muy competentes en una lengua. Uh-huh. Nosotros nacemos sin hacer conciencia de nuestra propia lengua. No del lenguaje, de la lengua, que es muy importante. Particular. Es ir diferenciando los conceptos, lengua, lenguaje, habla, comunicación. Entonces, esos términos también es muy, muy importante que los pongamos en la mesa. En esta parte que preguntó Elena y lo que estás comentando, cuando empezamos a hacer conciencia de que debemos utilizar un lenguaje para comunicarnos, ¿es difícil para la persona, para el ser humano? O sea, no es fácil decir, pues es que es fácil hablar. Pues sí, cuando ya lo hablamos. Claro. Pero en ese proceso de aprendizaje, que lo tenemos en general todos, ¿es difícil para la persona? O sea, no tengo yo un recuerdo que me venga como difícil. De que sí, habías podido hablar. Veo, traigo, tengo los recuerdos de mi hijo enseñándole a hablar y pues no me era algo
qué extraordinario, bueno, un esfuerzo. Circunstancia pero compleja. Sí he visto personas que, o infantes, niños, como parte de 2-3 años, que sí el hablar o les da miedo o les cuesta mucho trabajo. ¿Esto empieza justamente en esa edad o es un proceso hasta la adultez? Hay dos, en tu discurso hay dos tipos de preguntas, sí, completamente distintas. Hay como distintas. 20. Sí. Por si no después puedo hablar otra vez, ya por eso de ensayo. Sí, entonces mira, principalmente no todos hacemos una conciencia lingüística, no okay. Hacemos la parte metalingüística, es decir, utilizo mis propios recursos lingüísticos para pensar sobre lo que yo hablo. Ajá, no lo hacemos, uh-huh. Lamentable, no lo hacemos. Digamos uh-huh. Que estamos metidos en la cuestión de la comunicación, del área del lenguaje, pues la tenemos que utilizar. Digamos, cuando haces una reflexión, te das cuenta, ¿no? Si yo te doy un libro de Rivière sobre la conciencia lingüística. Lo leo y digo, ¿what? ¿Qué? ¿Eso de qué se trata? Son conceptos muy complejos, ¿no? Uh-huh. Que requieres un perfil clínico. Entonces, claro, desde ahí podemos ver conocimientos. Entonces, utilizas tu propio recurso metalingüístico para indagar, ¿no? Dices, bueno, tengo que buscar las palabras que significa para que yo pueda entender el contexto real. Entonces, no lo hacemos de forma natural y no lo estamos haciendo hasta que realmente te presentas con una situación. O te estás preparando para ser comunicólogo, te estás preparando para ser terapeuta de lenguaje. Son conceptos teóricos que vas viendo sobre la formación. Lo aprendes. Claro. Exactamente. Ajá. La otra parte que tú me decías sobre qué pasa en esas edades, pues influye mucho lo que te comentaba, la formación de los padres y algo muy interesante que salió en las últimas investigaciones, y no me refiero a los últimos 5 años, me estoy refiriendo a los últimos 2 décadas, ¿no? O más. Mm. Cuando un niño nace prematuro, es importante. Ya cuando le preguntamos en la entrevista a los papás si es a término o no, pues a los 6, 7, ya es un predictor. Acá la licenciada se lo aventó a los 8 meses porque ella dijo, me consta que lo decretó. Y Javi es de 8 meses. Obediente y nació de 8 meses. Es predictor, 6, 7 meses, ¿no? Entonces, hace como los meses que determinan con alto porcentaje de que va a ser un niño que va a presentar un retraso de lenguaje. Los primeros 3. ¿Y es un retraso en que hable más tardíamente o que tenga un problema para... Dificultad para entablar es una las palabras. Uh-huh. Entonces, no sé. Muy buena pregunta y es pregunta que hacen los papás, porque la preocupación es qué va a pasar después de esto, ¿no? Realmente, la condición por la que atraviesan los chiquitos antes de los 3 años, no podríamos hablar que se tendrá que dar una terapia. Antes de los 3 años. No es posible decir, voy a dar, fíjate lo que me he encontrado, dicen los papás, necesito a alguien que le dé terapia a mi hijo. ¿Cuánto edad tiene? Tiene 2 años y medio. No es posible, no es posible. Realmente los que trabajamos, yo me dediqué casi 5 años para trabajar con puro niño chiquitito. O sea, mi especialidad es de 1 año a 3. Pero no es posible porque no hay grado de conciencia del lenguaje. No, más allá del grado de conciencia, requiere formar su lenguaje en su medio natural. Okay. Sí, completamente. No. Que tampoco nos aceleremos con los que tienen hijos en que si el niño todavía no habla, enseguida se espanten de que no habla, va a tener su proceso normal y debes de ayudarle a crear ese contexto y esa situación social para que aprenda. Por supuesto, y es algo que los papás no hay conciencia de ese trabajo. Fíjate que lo que hoy me he encontrado, voy a contextualizar muchas cosas. Sí. Hoy el IMSS está lanzando un programa de orientación a padres que tienen niños con un retraso simple de lenguaje. Okay. Ajá, un retraso tardío en el lenguaje. Entonces, es muy importante porque hay un parteaguas antes del 2020 y después del 2020. Ajá. Nos marcó esa cosa. Ajá. Hay niños que nacieron, no sé, mejor, la gestación fue en el 2019 y nacieron en el 2020, y estuvieron en casa durante 2 años. Claro, encerrados. En no nos hemos encontrado todavía con esos chiquititos, digamos, vamos a comenzar a trabajar apenas con ellos. Apenas van a salir. Vamos a ver en las guardias del IMSS, del ISSSTE, ese tipo de características, porque los 3 primeros años de vida son sumamente importantes para que el niño evolucione y desarrolle el lenguaje, ¿sí? Y estuvieron, pues, realmente dentro de su huequito, ¿no? Sí. ¿Qué vieron siempre? La cara de la mamá, la cara del papá, la cara del hermanito, la televisión, el celular, la tablet. Fue su único recurso que tuvieron para adquirir el lenguaje, ¿no? La lengua, claro, principalmente, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué tienen ellos? Un contexto muy pobre, ¿no? De estímulos. Salen a la calle y se enfrentan con el vecino, con el que él dice hola, el buenos días, aquí con el papá tren. Pasa el camión,
pasan muchas cosas y el niño lo va a hacer, lo absorbe. Fíjate algo muy, muy interesante, y eso tiene evidencia científica, porque yo me baso sobre eso en el trabajo. Dice, es que el niño tiene el modelo o copia lo que hacen los demás. No es así como se trabaja. Ajá. Okay. Ve lo que hace la mamá, lo absorbe de una cierta manera y él estructura su estilo, forma. Su forma y el contenido que le va de eso para que después lo pueda utilizar. Ajá. No es una copia de lo que los papás hacen. Ya más adelante podemos hablar de cuestiones de personalidad, pero eso no me corresponde a mí. Me corresponden más cuestiones de lenguaje. Entonces, es muy importante que lo sean los papás los que trabajen dentro de casa. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, yo trabajo dentro de mis terapias, les doy su programa y ese programa tiene que hacerlo en casa. O sea, yo les doy así punto por punto lo que tienes que hacer. Uh-huh. ¿Quién está encargado del niño? Pues la mamá, claro, y el papá. Todo el día está con ellos, la, por supuesto. La abuelita, o hay que ver quién está más tiempo sobre con los papás para que les podamos pasar el programa y explicarle cómo tendría que ser para que lo lleve a cabo en casa. 6 meses, depende de cómo yo vea el perfil del niño. Ajá. Claro. Entonces... creo que hay una pausa, me sigo. Sí, nos vamos a ir a la pausa. Nos tienes así, Daniel, así escuchando el tema sí, y las preguntas las empezamos. Viene algo en muy el interesante siguiente. Que quiero plantear y que perfecto. Quiero que los papás sepan. Lo tomamos desde cero. ¿Tienes chamaquines? Sí, desde cero. Así es que. No te vayas, al ratito viene lo así emocionante. Es. Regresamos en Diálogos entre Iguanas. Estamos de regreso en Diálogos entre Iguanas y seguimos platicando con Daniel, que va a la siguiente parte para seguirnos hablando. A poner lo bueno con los, con los chamacos. Profunda. ¿Cómo están conformando los niños? Me apasiona mi trabajo y es tanta la información que tengo en la mente. ¿Por dónde empezamos? Comenzar, para que sea más simple para los papás. Me encantaría que sean las mamás que vean este programa. Sí, porque porque la terapia del lenguaje principalmente es desde niños, que ya notas que no habla o que pronuncian raro las palabras o mal. Uh-huh, y ahí exactamente. Es donde viene. Por ejemplo, llega una mamá, dice, Daniel, mi hijo tiene 2 años y medio y no habla. Es lo primero que te dice, no habla. Entonces, vamos bien a ver. Bien espantada. Ajá, que no habla. Entonces, yo lo cito al consultorio, digamos como el protocolo, ¿no? Para acomodar un contexto general. Les doy la cita. Se hace una entrevista, se ve exactamente toda profundidad con los papás. Como les decía, hay predictores de gestión, donde yo pregunto, y desde cuestión si es de término o hace 7 meses el primero. Pero hay predictores psicolingüísticos que nos van a decir si un niño va a presentar un retraso simple o una posibilidad o un pronóstico de que pueda presentar un problema o una alteración del lenguaje. De lenguaje. Correcto. Somos pocos que nos dedicamos a esta parte del trabajo con niños pequeños, porque hay 2 instrumentos. Uno que se elaboró aquí, se hizo la adecuación que hizo la doctora Dana Jackson sobre el inventario de habilidades maternas, que es un cuestionario materno que se le da a los papás, y ahí viene todo el vocabulario mexicano. Ajá. Okay. Se hizo una investigación y se hizo una entrevista a los papás y sacar todo. Se grabaron niños, yo participé aquí en Querétaro en una grabación que hicimos de 2-3 años. O sea, qué traigo padre. Para sacar todo el vocabulario. Ajá. Ese inventario ya estaba cuando yo llegué, pero lo reforzamos dándole mayor validez al instrumento. Genial. Ese instrumento se aplica de norte a sur en México. No se puede aplicar ni en Canadá, ni Argentina, ni en Chile. Es solamente para nuestro lenguaje. Pura cultura mexicana, lingüística. Sí. Entonces, cada país... No todos los países tienen su adecuación, son pocos los países que tienen su adecuación, Canadá, Estados Unidos, creo que lo tiene Argentina, hay mucho trabajo en Perú también sobre esta área. Entonces, ese inventario de gran confiabilidad nos permite identificar la cantidad de palabras que el niño usa y comprende. Claro. Cuando lo llenan los papás, cuando se les explica cómo tiene que ser, ellos me hacen una devolución de ese instrumento. Yo hago un análisis más de 3-4 horas. Ajá. Sí. Y aparte, yo tengo un instrumento, unas tablas de desarrollo, que por la fortuna de haber trabajado tantos años, somos pocos en México que la tenemos. ¿Qué sería lo normal, Daniel? Porque a veces, como tú dices, llegan espantados, porque un niño menor a 6 años, que era la edad que se usaba antes, no habla o que pronuncia la L en lugar de R o cosas como chinito y no es chinito, o sea, ¿qué sería el rango? Por poner el ejemplo, la tostala de jamón. De darle oportunidad al niño de que hable. París, irnos sobre la línea y viendo el tema para no como estarlo como brincando, de ahí me voy sobre eso que tú preguntas. Se hace el análisis y nos damos cuenta si el niño presenta un desfase
de evolución. Okay. Y efectivamente, si tiene el niño 2 años y medio, yo puedo encontrar que el niño tiene lingüísticamente una edad de 1 año 2 meses, lingüísticamente. Entonces ya puedo ver si la necesidad está en la producción, digamos en el conocimiento de las palabras, si las comprende, pero existe un predictor, yo te voy para allá lo que tú preguntas, no, sí, existe un predictor psicolingüístico que es sumamente importante, que si no se desarrolla en los primeros años de vida, nos va a decir que se puede presentar un retraso del lenguaje con gran gravedad. ¿Y cuál es ese? Ajá. Este dedo. Ah, ¿en serio? Sí. Yo me acabo de pegar. Este por el dedo. Este dedo, ajá, te ayuda a identificar, le ayuda al niño. Ajá. Cuando un niño empieza a señalar, tiene el contacto, tiene el contacto con los papás, es decir, yo creo que los que tienen hijos se dan cuenta. Te dice así, te voltea a ver y te señala lo que... El agua triada, o se ajá. Llama una triada. Ajá. Okay. Está el objeto, la mamá y está el pequeño. Te está diciendo que él quiere que veas el foco. Lo piensa, lo desea y te lo señala que veas, con su dedo. O quiere de todo el gesto que él utiliza. O sea, se manifiesta así. Es un gesto. Digamos, es un a su gesto, exterior. Su forma de comunicarse. Es el más importante. Si ese gesto no se presenta en los primeros años de vida, ya... Primeros años de... Uno, dos. Ajá, entonces los primeros 2 años, 1 y 2, es sumamente importante los 2 primeros años sí, de vida. Sí, porque una cosa es que tal vez el niño todavía no pueda expresar las palabras y digo, habrá muchos resultados, si fuera sordomudo, etcétera, que todavía no se detecte, que hacen también esta prueba de tamiz para saber con los bebés todo eso. Por supuesto. Pero lo que acabas de mencionar no solamente es si va a gesticular las palabras, sino si va a comprender lo que está manifestándose a su alrededor. Y ese sería un indicador. Sí, ese, los primeros años de vida. Mande. Eso es importante. El lenguaje, el desarrollo del lenguaje tiene que ver también con la capacidad de comprensión. Por supuesto. Y vamos a hacer de forma cronológica con todo, para no estar brincándolo. Como lo sí. Entonces, es muy importante que los papás, cuando les preguntamos, señala. O en el inventario cuando nos, nos pone ahí. Mira, un buen punto para que echen ojo ahí. Y es el primero, realmente es el primero que debe de estar, porque ese nos indica cuando el niño tiene contacto con el mundo. Por aquí pasa la información, entra y sale, ¿sí? Es muy importante. Y a los papás les explicamos esa parte, es muy importante. Lamentablemente, y como comenzamos el programa, es fácil, si te estoy diciendo que digo hola o digo la palabra pelota, pues no es tan fácil. El lenguaje, la lengua es sumamente compleja. Sumamente compleja. La adquirimos sin conciencia, lo adquirimos de una forma espontánea. Por repetición, tal vez. No es lo mismo aprender, no sé, inglés a los 3 años, a los 5, a los 7, a los 12, a los 15, a los 22. Sí, que ya uno que todavía no cuesta más trabajo. Va costando cierto, porque pues hay cierto prejuicio, hay ciertas cuestiones de funciones psicológicas que también interviene, pues la persona cambia completamente. No es la misma a los 3 años que a los 22 años, ¿no? Que estás en la universidad o en un trabajo. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Que te dicen sí o no se puede. Entonces, es muy importante que los papás tengan claro esta parte. Si el niño no señala, comenzamos a trabajar con los papás Hay niños que te pueden, si le dices, dame la pelota, te da la pelota. Si dices, dame la pelota, pero te da la iguana. Bueno, entonces ya podemos decir, o te dé el avión, no te hace caso. Entonces podemos decir, pues bueno, ya es un indicador, y entonces, caray, la pelota, entonces hacemos otro tipo de valoración, ¿sí? Pero los primeros 3 años no se hace un diagnóstico, es después de los 6. Solo está evaluándose todo lo que hace y lo que no hace. Esa parte. Es lo que tú preguntabas y lo que tú también decías. Es importante que quede muy claro que los 3 primeros años no hay diagnóstico, es una valoración para identificar los indicadores prelingüísticos o psicolingüísticos que nos va a decir si habrá un retraso o simplemente es un niño tardío. Es decir, los siguientes 6, 7, 8 meses, año y medio, va a alcanzar a los demás. Claro. Sí, pero no lo va a alcanzar. No lo va a alcanzar por él solo. Requiere una estimulación, una estructura nuevamente de la casa, que los papás sean conscientes de la situación del niño. Genial. Y bueno, entonces, organizar los horarios, quién se va a encargar, cómo lo vas a hacer, qué tipo de material, si la abuelita se encarga de él, porque un indicador importante es quién lo cuida. El abuelito, ¿no? Entonces, la socialización también. La socialización, Daniel, un niño de guardería o un niño que tiene hermano o hermana y que con quienes son hijos únicos. Escuchen y ven, es importante.
sea guardería, sea la hermana. Por supuesto, entre más estímulo lingüístico haya, para el niño más es fabuloso. Rápido. Porque discrimina qué es lo que él va a tomar de todo eso para estructurar su propia lengua. Uh-huh. Ajá. Y de ahí actúa con el otro. Entonces, claro. Esa es la parte que no es tan consciente, pero se está desarrollando, está haciendo evolución. Ok. Ajá, entonces, uh-huh. Cuando eso está, pues bueno, nos damos cuenta que podemos trabajar con el programa, un programa muy bien estructurado para que este niño, antes del año y medio, los siguientes 18 meses, alcance la evolución del lenguaje, digamos, ya natural. Porque también a la preocupación del papá quiere enviarlo a una terapia de lenguaje, pero está en el proceso en el que debería de estar estimulado desde casa. Desde y no casa. Necesariamente ir a un lugar a que le den terapia. Así es. Okay. Afortunadamente. No, padrísimo este programa. Sí, es muy importante. Así este plan puedas enseñarle de pe a pa qué actividades lleven a cabo con el niño. Y leía en algún, para informarnos un poquito de lo que haces tú, que puede ser, no necesariamente, es que no tengo tiempo de hacer todo lo que me indicas. Durante el día el niño está ahí a un lado, te escucha, estás cocinando, le hablas, le dices cosas que van a ayudar a estimular todo esto para que cantas, empiece a desarrollar. Le exactamente, o sea, hacemos un cambio de estructura de del lenguaje de los papás. Es muy importante que los papás hagan énfasis en el verbo. Uh-huh. Ajá. Si tú le enseñas al niño más sustantivos, pelota, vaso, zapato, perro, gato, perro, más así. No lleva ninguna información, uh-huh. Pero si dices ven, toma, dame, que es el verbo, que es el que lleva uh-huh. toda la información. La acción como tal, ajá. Que es la acción, digamos que es la actividad, entonces automáticamente su parte del lenguaje empieza a desarrollarse porque empieza a pensar. Dame, 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 ¿qué te doy? Entonces, dame la pelota, entonces ya. Me surgió aquí una duda. La parte de trabajar el lenguaje tiene que ver, una, con el desarrollo de las palabras, la cantidad y cómo las usas, y otra tiene que ver con la pronunciación como tal. Sí, pero la pronunciación... junta. La pronunciación es como que es lo que los papás siempre se enfocan y no lo más importante. Ajá, hoy. Porque pueden decir, el niño tiene de lenguaje 5 palabras, eso es lo que utiliza para comunicarse y de ahí no sale, porque bueno, también los uh-huh. papás no tienen un vocabulario extenso, pero a menos de que pronuncien mal, no pueden detectar si el niño requiere de un apoyo en el lenguaje para su desarrollo. Fíjate, ¿qué pasa en los primeros años de vida? Los tres primeros, al niño no le puedes forzar, no le puedes pedir que diga pelota, como lo decimos nosotros. Si okay. dice ota, perfecto. Ya. Requerimos okay. que el niño genial. Comprenda que claro. esa es pelota. Dame. Y te dice, ame, uh-huh. ame eche. Uh-huh. Pero el papá, bueno, la mamá es la que se enfoca y que diga, no se dice ame eche, se dice uh-huh. dame. Pero el niño está estructurando ya algo más complejo, la acción, uh-huh. la interacción entre dos, tres, el objeto. Y ya gesticuló también, que luego es lo que es preocupa. Muy importante. Más adelante eso tiene una evolución natural. Ya podemos hablar de una falta de articulación después de los 6 años. O sea, toda okay. la parte de uh-huh. punto y modo de articulación lo podemos ver en cuestión de valoración y de diagnóstico. Después de los 6 años, realmente cuando alcanzó su maduración. Las últimas como la R, entonces... En el preescolar, efectivamente el preescolar es para que el niño potencialice toda su competencia, cuestión lingüística. Sí nos hemos encontrado a diario que los papás se enfocan, es que no habla bien, para el papá es hablar bien, es que diga las palabras muy bien, frase. Sí, que diga el ferrocarril, sí. así como suena bien. Vamos a enfocarnos que el niño comprenda la sí. función del ferrocarril, en dónde está el ferrocarril, para qué sirve el ferrocarril, conoces más uno. La comprensión que cómo lo hablen. Y toda esa parte tiene también su proceso de evolución, la parte madurativa, los músculos, uh-huh. toda la parte fonoarticuladora, que es claro. la boca, la lengua, los dientes, la posición, todo eso pues más adelante. Sí, okay. es un proceso también lento, pero lo que nos importa es que el niño comprenda todo lo que ve y que lo diga como él quiera. Es muy importante que lo diga, pero como él quiera, pero que sí lo comprenda y que lo comparta con nosotros. ¿Qué pasa con un claro. adulto que de esa misma se le olvida? Lo más sino... que tengo ahorita, tengo alumnos de secundaria y pobrecitos sufren conmigo porque obvio están en ese proceso todavía de aprendizaje de lenguaje. Y luego me dicen, es que sí me lo sé, maestra, pero no lo puedo explicar. Es que sí me lo sé, pero no lo puedo explicar. Yo, pero es que si lo entiende, lo puedes explicar. En mi lógica. Uh-huh. No sé qué tanto ¿es pueda correcto, yo... ¿Es correcto o es muy mala como es un mito? Es o, es, o los persigue. Yo entiendo que está en ese proceso y que necesitan desarrollar más su lenguaje, en el tono, en el volumen. Pero me preocupa mucho a veces en el
pocas palabras que tienen y que usan para expresarse, pues ya los niños pueden tener entre 12, 13 años. No hay problema, es un proceso de aprendizaje todavía para ellos. Por supuesto, y nunca termina. Exactamente. Uh-huh. Fíjate, es algo que hace un par de semanas estoy leyendo un artículo. ¿Qué pasa con los estudiantes el día de hoy, no? Digamos, te entregan un ensayo y son repetidas las palabras, o le pides que lo presente, que algún resumen, o que te explique con sus propias palabras, pero se le hace muy difícil. ¿Cuál es tu primera respuesta? Porque no entiendes, o sin embargo es preguntarnos exactamente, este alumno que lo tengo en preparatoria o la universidad pasó por un problema de lenguaje en su infancia. Entonces, tú como docente automáticamente cambia tu chip y lo ves con otra mirada. Yo te lo digo como especialista del área de educación especial, te digo como terapeuta, entonces sí es importante, maestros de primaria, de preescolar, secundaria, universidad, pues no tuvieron esta formación de análisis para detectar qué chico tiene alguna dificultad. Pero todo problema tiene un origen. Entonces, sí lo puedes apoyar, por supuesto que lo puedes apoyar. Okay. Revisando, bueno, no puedes hacer un análisis, pues vamos a comenzar con cosas espontáneas, redacta un cuento. Cuéntame de qué se trató para ti. Algo bien simple. Antes de que pidas un ensayo, diles que te hagan la autobiografía. Muy simple. Okay, sí. Que escriban sobre ellos. Tenemos un corte muy breve, okay, porque ya se nos escapó el segundo bloque, sí, pero vamos a regresar con lo último aquí. Muy extenso el tema. En esta terapia del lenguaje que nos está explicando Daniel cómo es. Para poder decir el ferrocarril. Regresamos a Diálogos entre Iguanas y estamos preguntando, antes de que Fabiola me interrumpiera, porque claro, se le va el patín, se le va la onda, tiene un rollo acá entre que lo piensa y no lo puede hablar. No, no es cierto. Pero agarrar un problema de iguanazo, dice. Ahorita vas a ver. No, despertaste, mira. Sí. ¿Qué pasa con los adultos, Daniel, que siguen sin poder pronunciar bien, por ejemplo, la R, que no pueden decir ferrocarril, como Rimoni, o sea, o que hacen un guturismo como el francés? ¿Qué pasa con el cajo gojo? Bueno, ¿qué pasó ahí en el desarrollo de la lengua? Voy a contextualizar algo que pasa dentro del área, algo del campo de trabajo. Pues todo se desarrolló con ciertas técnicas, ¿no? Voy como a contextualizar todo esto, porque hoy en día han avanzado tanto las formas de intervención que se han desechado todo lo que se hacía antes y que no era 100% funcional. Ahorita lo comentaban ustedes, la cuestión va evolucionando. Va evolucionando. Las técnicas, por supuesto, y eso tiene, para que realmente la técnica sea funcional, debe de haber evidencias. Y la evidencia es a través de la investigación. Claro. Y eso es sumamente importante. ¿Qué tenemos hace 50 años? No. Y lo comentaban ustedes al principio, ¿no? Poner el lápiz, inflar un globo, poner cajeta. Leer en voz alta. Todo ese tipo de. Pues tiene tendencias médicas y no tenía un fundamento del área del lenguaje. Okay. No, incluso no más del área del campo del área del lenguaje, ¿sí? Reconocer el lenguaje en su proceso natural, en su evolución natural, ¿sí? Cómo se desarrolla, cómo evoluciona, en dónde podemos detectar algunos cambios. Entonces, todo el trabajo que se hizo durante muchos años, durante muchas décadas fue, es que no habla, pues hay que hacerle esto. El que niño sople no va a mejorar el habla, es importante. Solo va a entrar más globos, señor, señora, nada más. Hay investigaciones aquí en Perú, en Argentina, que esto ya está desechado. Un niño no puede. Ya, no tendría, mitos. Ya nada son, que nada que ver. ¿Sí? Van cambiando las técnicas. Sí, se descubren. Terapias obsoletas. Bueno, que ya vieron que no funciona para el propósito. Así es, efectivamente. Entonces, pues bueno, nos quedamos con toda esta parte. Hoy en día hay adultos de 40 años que vienen arrastrando situaciones de lenguaje. Entonces, quería contextualizar la situación. Okay. Vienen arrastrando. ¿Por qué? Porque no hubo una buena intervención cuando tenían 4 años o lo descubrieron hasta que tenía como 12 años cuando salió de la secundaria, ¿no? Entonces, se enfatizó, se hizo como cierto, como callito, ¿no? Ahí se quedó como parte así de... Así habla. Y sin posibilidades de resolverlo, aunque ya haya pasado pues hay que revisar, años. No te puedo decir sí o no te puedo decir no, hay que revisarlo, hay que checar
cómo se ha encontrado él, exactamente, si es en el punto, modo de articulación, si hay frenillo, la estructura, la maduración de los dientes, toda la cuestión muscular. Hasta si le importa o no le importa, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor se puede sentir excluida de que habla de cierta manera y hay gente que ya dice, no, pues así es, y que aprendió a desarrollarse y no le importa, ¿no? Sí, exactamente. Pues, digamos, yo he tenido jóvenes de universidad que han buscado la forma de esconder esa parte de decir la R. La R. Sí, ¿ah, sí? Se agarran a muy están hablando, común, ¿verdad? Están hablando, la R como y han creado una estrategia de omisión, dices. Pues buscan no, un sinónimo, ¿no? Y no se nota. Pero dígale. Lo dice más bajito. Sí, el carro, llega rojo. La mamá, ¿no? Es el chico de universidad, segundo semestre, y está la mamá. Pero pregúntele. Bueno, la mamá siempre sí, evidenciando al chamaco. Entonces, ya cuando me quedo con él, pues detectaste bueno. El problema. Uno sí. Va por ellos y no lo agradece. Sí, entonces, es efectivamente, ¿y qué pasó? Claro. Mira, por ejemplo, tenía un caso así, ajá, que durante muchos años, lo vieron tantos especialistas de psicología y aquí y allá médicos, y no daban con la situación. Yeah. Ajá, cuando llega con nosotros al consultorio, lo que pasa es que tenía una estructura dental movida. Ah, o sea, era algo físico. Era algo físico. Claro. Entonces hago una revisión, entonces también estamos esa preparación nosotros de poder revisar. Para canalizar con quién corresponde. Ajá, exactamente. Entonces no era una condición del lenguaje como tal, sino el punto y modo de articular, ponerla. Para sacar el aire, para decir las palabras, es muy importante, salen por dos cavidades, por la nariz y por la boca. Uh-huh. Hay fonemas, que son los sonidos que salen por la nariz y otros salen por la boca. No todo sale por la boca. Incluso no cuando somos, cantan, no, se los no dicen. No somos conscientes, digamos, si tú te tapas la nariz, es como diciendo. Se oye el gangoso. Ajá. Entonces, puedes hacerlo con la nariz, ¿sí? Porque los fonemas requieren punto y modo de articulación para que podamos formar una palabra. Oh, pelota claro. Requiere punto y modo de articulación de la lengua. ¿Y cómo va a salir el aire? Pelota. Ajá. T, la T. Ni siquiera lo pensamos. ¿Cómo acomodamos la lengua dentro de la boca? Interdental, T, la O, O. Oclusiva, sonido. Imagínate. Labio dental o la B labial. Ajá. Entonces, ¿cómo vas a poner la lengua? La R la pones atrás de los dientes. Vibración. Pero todas esas maneras automáticas, no somos conciencias. Si lo hacemos conciencias de muy chiquito, imagínate, se va a conflictuar el chavito. Sí, no. ¿Dónde la voy a poner? Es como cuando están aprendiendo a manejar. Efectivamente, claro. ¿No? Entonces, a un chiquitito. Y el nervio de un chiquitito no lo puedes ser consciente de eso. Tiene que ser claro. De una forma espontánea. Los que trabajamos esta parte hacemos el juego, pero con intención, que lleva claro. Una función el juego, no solamente vamos a jugar, no, que lleva una intención real y que esté enfocado en el problema que tiene el chico. Claro, no con el regaño y el efectivamente, sape de que no pronuncie bien. O fue algo terapéutico que se me ocurrió, ¿no? Ay, tengo material, ¿no? Tiene que llevar todo material, una intención para que el niño evolucione. Logre y logre ese cambio. Exactamente. Entonces, si hablamos de articulación, imagínate para decir la palabra pelota. Todos los músculos se mueven en segundos y para que salga el aire. Ahora todos los que hablan. Es un buen facial. Mil. Todo. Gimnasia facial. Tantas palabras que decimos al día, aunque sean repetitivas, cómo están los músculos, nuestra lengua. Nuestro movimiento. Y no somos conscientes. Porque nos gana más la velocidad que la conciencia, ¿no? Entonces, sí, a muchas personas. A unas más que a otras. En esa parte de conciencia, digo, las mamás luego o no nos preocupamos o somos exageradas. Si una mamá, obvio, el niño tiene año y medio, va a empezar a tener ya un poco más de desarrollo del lenguaje, ¿puede apoyar al niño en qué forma para evitar este tipo de retraso en el lenguaje? O cuál es, ya vimos que es el señalar con el dedo, es el ver cuándo puede llevar ya a su hijo a terapia. Y si no, mamás primerizas, ¿cómo empezar a trabajar para evitar esta situación en sus niños? ¿Cómo unos tips, Valdera. Súper padre, fíjate. Lo básico para que ni se inquieten decir, no está hablando, ¿qué le pasa a mi chamaco? Un niño a los 2 años tiene que tener un vocabulario que use y comprende entre 300 y 500 palabras. Ok. Es punto importante y está punto basado en evidencias científicas mexicanas, normas mexicanas. Normas mexicanas. Si mi hijo tiene 2 años, 1 mes y solamente dice 50 palabras. Papá, mamá, agua. Y dices. No, leche. Y cuando hacemos ese análisis y vemos que de esas 50 palabras son 48, son pelota, bota, leche, mesa y nomás hay 3 verbos. Ah, ok. Preocúpate. Ahí entra la estructura, la modificación de trabajar con los papás. Ya no le hables de sustantivo, le explico, es que no sé qué es eso. Bueno, te voy a explicar. Ahora, bájate al nivel de tu hijo, ¿no? Así. Sí, claro. ¿Quieres leche?
dame leche, o sea, que enfatices completamente el verbo. ¿Quieres tomarte la leche? Que sea una oración corta, ¿no? Claro. Muy corta. Perdón, también me acordé algo que creo que es muy importante, tú nos dirás. Muchos adultos dicen, ¿por qué le hablas así al niño de que, cómo está mi chamaquito pechocho? Dice, ¿qué tan importante es a lo mejor hablarle con intención y con cariño, pero decir, oh, cómo está ese chamaquito hermoso? Pero le digo bien las palabras, a decirle, ¿cómo está ese pechocho? Y está pronunciando una palabra que no es correcta. Pero fíjate lo que me decía mi gran No te imagino hablando así, mamá. Porque no me has escuchado hablar con mis ¿con sobrinos. Con los perros. Sí. Con los perros y los sobrinos. Fíjate, ahí te lo que te voy a decir. Decía mi gran maestra, la doctora Dana Jackson, en paz descanse, no importa que lo apapaches, o sea, no importa, es tu porque hijo, apapáchale. Porque también siente el cariño. Todos los niños requieren el apapacho, el abrazo. Me siento mejor. Ajá, requieren el apapacho, no importa cómo tú le hables, ellos okay. No van a copiar como tú lo haces. Como se los comentaba hace rato, ellos ven, ellos toman de aquí, toman de allá, toman de enfrente, de atrás y estructuran su propio okay. pensamiento lingüístico. Entonces no es tanto mi repetición, porque lo mismo pasa que dices rrr, y el niño no puede. No es necesario que hagamos eso. Okay. Ajá. De esa forma espontánea que tú haces está dentro de su medio natural sociocultural, sociolingüístico. Para los que me criticaron, ¿eh? Entonces es muy importante eso. Ay, venga, mi bebé, yo lo voy a cargar, pues el niño también tiene que conocer claro, eso, porque es parte de su medio natural, de su desarrollo. La parte emocional, el contacto. Pues bueno, si puedes apapachar al niño, ya cuando está el apapacho, ya después de 12 años que tiene el niño, lo estás pues ya. Hazte para allá. No, estamos hablando de. Aquí en la puerta, madre, no hay edad, sí. No hay edad. Los primeros perdón, años no de vida, ¿no? Dentro de los primeros seis. Pero importante los primeros tres. Claro. Sí, te puedes hablar. Hemos visto hoy, digamos, en las redes, ¿no? La plática que tienen los gemelitos, o okay, que hay niños que tienen como este tipo de plática, ¿no? Hay tanta intencionalidad que hacen. Sí. Pero tampoco. Algo que también otro predictor, se ha dicho que es sí o no un predictor. Sí es necesario, pero no es suficiente que lo tomemos como predictor, el balbuceo. ¿El cuál, perdón? El balbuceo. Ah, el predictor son las señales que te... Uno. Para analizar la comprensión es el primer predictor psicolingüístico. Ajá, es señalar. Los gestos. Lo importante, que un niño haga un gesto es importantísimo. Perfecto. Si no lo hay que ver qué está pasando, ¿no? Que comprenda. Y que diga las palabras. Y más adelante viene la combinación entre un gesto, entre dos. Cuando avanza la complejidad del gesto, quiere decir que va a haber combinación de palabras. Ah, ok. Es muy importante. Observar todos esos detalles. Todo eso le explica a los papás en consulta. Ajá, usar verbos, no solamente los sustantivos. Ajá, es muy importante. Pero cuando el niño empieza a hacer combinaciones de gestos, ya está diciendo que va a tener una combinación de palabras. Dame leche. Pero si el niño nomás está señalando y dice una palabra, pues a quien señale, a que señale dos cosas y que te diga dos palabras. Uh-huh. Pues yo llevo todo un programa, llevo todo un tiempo, es muy importante que lo hagamos. ¿Qué hay sobre la dislexia, Daniel? Que también muchas personas dicen, ay, pues es que es disléxico, es que, bueno, pues lee una cosa, pero dice otra. Ahí podemos meter las constituciones cognitivas, todas las funciones funciones superiores, que entra la memoria, la ejecución, memoria del trabajo, la parte del lenguaje, el recuerdo, la personalidad, todo eso entra en conjunto, otra de las funciones, otra habilidad, la escritura, la lectura, la comprensión, entran en conjunto, ¿no? Entonces, la condición de cómo evoluciona el cerebro, entonces esto es muy importante. Y también hay que diferenciarlo cuando hay un problema de disfasia, entonces hay una confusión. ¿Cuál sería la diferencia? La disfasia es cuando es meramente lingüística, ¿no? Cuando escuchas hablar a un niño, dice, que digamos que dice las palabras, a lo mejor dice, vamos mañana a Querétaro, dice Querétaro mañana, y es muy frecuente que ocurre eso, ¿no? Sí, pues entonces, todavía de adultos todavía no sabe, ¿no? Es disléxico. Entonces, pero ves que es no. Pero dices que... Está confundido entonces el concepto. Y hace algunas cosas bien, el chito. Entonces, hay que diferenciar algunas cosas. Entonces, decía, la diferencia entre una y otra, en la parte de ese puede entrar el psicólogo, trabajar con uno, ese trabajo interdisciplinario, pero la condición de disfasia sí podemos trabajarlo meramente el terapeuta del lenguaje, ¿sí? Perfecto. Entonces, sí podemos hacer esa diferencia. Entonces, eso pasa mucho, que cuando escuchemos hablar a un niño, y es que también, es que cambia, ¿no? La orientación de la grafía, entonces hay que hacer todo completamente una valoración en ese sentido. Okay. Pero también hay que descartarlo, primero revisar cómo tiene su competencia lingüística.
ya descartado, vamos viendo otras áreas, que es sumamente importante. Y también lo que comentabas que se me hizo de mucha, mucha importancia es el contexto familiar, que los papás también tengan esa conciencia de desarrollar su lenguaje para que el niño desarrolle un lenguaje. Así porque es. Si los papás tienen un lenguaje limitado, tres son malas palabras y uno sí. es pelota, el otro es pelota. Se extrañan porque el no habla, quieren ¿no? que el niño desarrolle un lenguaje ya competitivo si ellos no lo poseen, ¿no? Exacto. En la lectura, el escuchar, sí. el hablar, el decir más verbos que sustantivos. Que lo tomemos como un ejercicio desde el cotidiano, de desarrollo en el personal de familia, ¿no? Cambiar esa parte, haciendo como esta orientación a los papás es muy importante, pues bajarte el nivel de tu hijo. Exactamente. No lo hables tú como hablas con lenguaje. Los demás, como hablas con su esposa, su esposo, con el compañero de trabajo. Lo vas a dejar con cara de what. Bajarte, quizás le vaya a costar mucho trabajo al papá, a la mamá, pero lo tiene que lograr, lo tiene claro. que hacer. Por su hijo. Y enfatizar mucho lo que es el verbo, es muy importante. Entonces... Súper, vaya, sí. Entonces, ya sabemos, no se preocupen tanto, ajá. pero es importante atenderlo. Canalizarlo bien, que y no ya van a ver todas las... Que atiendan y tomar que acción. Si ven que no pueden, vayan con un especialista y no que les pongan chicloso en el paladar porque así se les va a quitar el problema. Y prepárense, sigan ellos mejorando también como... en su lenguaje para ayudar a los niños. ¿Dónde te encuentran? Aquí está. Sí, pues es que ya se los conectamos. Estoy aquí con ustedes. Sí. Estoy en Querétaro, en Centro Médico LAR, en el teléfono, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Por favor, y tus redes sociales si las tienes. 4421-39-50-26. En ese teléfono, manden un WhatsApp y de ahí se canalice directamente al Centro Médico. Perfecto. Y le dan su cita. Para vernos. Entonces, pues ya lo saben. Está cerca, lo trajimos desde Querétaro, aquí entonces, exportando gente. Ajá. Importando gente. ¿Ya ves? La dislexia. Yo quería decir que de allá para acá vino. Terapia. En lo que sí. tomaré mi clase. Oiga, mi ya terapia. Nos vamos. Sí. Ya. Ya nos acabó el tiempo, yo nada más les quiero decir que si me van a hablar, háblenme aquí. Ah, en el oído. Háblenos bonito y también no importa que bien se equivoque. Bien articulado, ¿no? Y haya dicho lo que haya dicho, no es dislexia. Así es. Ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Diálogos entre Iguanas. Gracias, Daniela. Un abrazo para todos. Gracias, invitado. Gracias, producción. Gracias, invitado. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. Ay. ¡Vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que hable mal de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas.